Bueno, mira, yo nunca he estado de acuerdo con asuntos de huelga, nada de eso, porque entiendo que eso no soluciona. Mientras nosotros como municipio estuvimos sumergidos en esos movimientos, yo no, nunca vi solución. Al contrario, muchos muertos y sangre. Pero es un derecho constitucional del pueblo al reclamo. Entonces, en ese sentido, yo respeto ese derecho que tienen los grupos y el pueblo de hacer paros y reclamos. Ahora, yo lo que hago un llamado es a los convocantes a que se mantenga esta situación de tranquilidad. Sí, las demandas son en contra del gobierno por diferentes reivindicaciones. Hay algunos sectores que culpan al gobernador de no canalizar esa demanda ante el gobierno. Es que muchas de esas personas están erradas. La respuesta a los problemas y las soluciones, hay que trabajarlas. Se hacen a través de los esfuerzos y de las gestiones. Nada está hecho como un paquete y salirlo a buscar y montarlo en un vehículo y traerlo. Hay que comenzar a construir las respuestas y hay que gestionarlas. Y entonces hay que buscar los recursos para solucionar esos problemas. No son cosas de un día para otro. Para usted, ¿cómo se Y del... no solamente son problemas de un solo pueblo, son problemas de todos los pueblos, de todas las provincias del país. Y entonces, el señor presidente, y eso no es un secreto, eso lo sabe todo dominicano, el señor presidente le ha venido dando respuesta en cada provincia, en la medida de sus posibilidades, le ha venido dando respuesta a los principales problemas.